Para que no llegue a vos. Ahí está, mirá. Ahí está, a ver, la foto. La carta de muéstrela. Mirá el número de documentos, 5 millones, ya estudié, ¿no? Que me cuenta qué pasó hoy. Yo estaba trabajando ahí en 148 y vinieron con violencia. Me querían llevar todo y que me puse mal y tiré toda la calle. Porque yo vengo a trabajar, no vengo a robar. ¿Y hace cuánto que está usted acá en 7? Toda la vida, desde chico tuvimos acá, toda la vida. ¿Hace cuántos años que trabaja? Y 65, 66 años que vengo aquí. ¿Siempre venta ambulante? Siempre venta, sí. Nada más que muchas veces tuvimos compuestos, viste, con permiso, pagábamos, con balanza, se pagaba escaparate, todo. Pero después viene otro intendente y no le gusta y te echa. Y viene otro y te deja, y así, estuvimos toda la vida así. ¿Y qué le dice la policía? Tienen un reglamento y no vienen a correr todo el tiempo. La policía no, ellos vienen por si uno es violento. No somos violentos nosotros. Somos pacíficos, queremos... ¿Y si usted no trabaja esto, qué haría? Ah, me muero de hambre. Directamente vengo acá y me tengo que morir de hambre. ¿Tiene familia? Aparte, tengo familia, tengo nieta y una nieta conmigo como criatura. Y ya te dije hoy. Con eso ella puede llevar su sustento a la casa. Pueden comer, vestirlo y mandarlo al colegio. ¿Qué le enseñaba? Yo tengo 31 bisnietos. ¿Qué le voy a enseñar a los chicos? Que van a la trabajar y a estudiar. Que sean buenas personas. La concejal Rolier presentó un proyecto para controlar la venta ambulante y que no exista más en la ciudad de La Plata. Que no exista más, porque ella tiene para comer, para vivir bien. Y nosotros que nos moramos todos, la gente, los chicos, todos de hambre. Qué lindo la concejal, muy buena. Ella tendría que agarrar otro proyecto. Reglamentarnos y dejarnos vivir, trabajar. Ese es el, me parece a mí lo que sería lo malo. No mandarlo a qué. ¿Yo qué le digo a mis viñetos? Que no van a poder vestirse, ir al colegio, ni comer. Que, no, son, que se hagan delincuentes, no es así. Son toda una familia que trabaja toda esto. Familia, somos varios. Acá están mis hijos, mis nietos, y dentro de poco vienen los viñetos. ¿Qué va a hacer? A mí mi viejo me enseñó a laburar, no a otra cosa. Por eso te muestro el papel y la edad que tiene uno. Yo no tengo antecedentes de ladrón, siempre de trabajo.